Yo creo que uno de mis grandes maestros fue Felipe Ogur. A mí me enseñó algo muy importante, una de las enseñanzas más importantes de mi vida me la dio él. Y tiene que ver con la dificultad de asumir tus propias responsabilidades. Y es una de las grandes enseñanzas, ahora lo veo con más claridad, de lo que llamamos la vida, o de lo que a mí me gusta llamar la vida examinada, tomando palabras y actitudes de Sócrates, ¿no? La vida examinada consiste en saber elegir bienes superiores cuando uno está frente a bienes más suculentos, que se antojan más, que dan más ganas de tomarlos, y aún así elegir bienes superiores pero menos atractivos. Yo tuve una maestra de literatura, me acuerdo muchísimo de ella. Además me enseñó a pensar, me enseñó a debatir, me enseñó a reflexionar y me enseñó a ir más allá de las apariencias, ¿no? Para llegar a las profundidades de lo que en la literatura los autores quieren decir. De esta manera, mi mejor maestro me enseñó también a tomar distancia de los problemas y analizar las situaciones desde diferentes ángulos antes de tomar una decisión. Es decir, el buen maestro te hizo internalizar tanto ese proceso de reflexión que los alumnos lo van a desarrollar y lo van a perfeccionar de una manera casi imperceptible a través de su práctica.